Buenas gentes del Yermo, bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión hablaremos de Edward Salom, más conocido como César desde su nacimiento hasta el comienzo del videojuego Fallout New Vegas. Antes de continuar quiero recordaros que os suscribáis si no lo estáis, le deis a la campanita y si os gusta el vídeo le deis un buen like porque si no otro asentamiento va a necesitar vuestra ayuda. Edward Salom nació en el 2226 como ciudadano de la República de Nueva California en la ciudad de Bonillard. Cuando tenía 2 años, él y su madre tuvieron que huir de su hogar cuando unos asaltantes mataron a su padre. Encontraron refugio con los seguidores del Apocalipsis en el 2231 cuando él tenía 5 años. Recibió una educación gratuita por parte de los seguidores y finalmente se convirtió en escriba especializado en antropología y lingüística. Aunque era inteligente y carismático, el narcisismo y el mal genio de Edward nunca fue muy popular entre sus compañeros. No sentía que pertenecía a los seguidores, consideraba que sus objetivos eran ingenuos. En el 2246, a la edad de 20 años, Salo, su compañero psicólogo Bill Calhoun y otros 7 seguidores del Apocalipsis fueron enviados al este para estudiar dialectos tribales. Se le indicó que se reuniera con Joshua Graham, un misionero mormón especialista tribal de New Canada. Se embarcaron en un viaje a la región conocida anteriormente como Arizona. Disgustado por las condiciones primitivas en que vivían los tribales, los miró como inferiores y morales. Durante esta expedición descubrieron un montón de libros sobre la antigua Roma. Si bien sabía algunos datos básicos sobre la historia antigua, los libros arrojaron nueva luz sobre algunos de los detalles. Leyendo primero la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano, y luego el propio Commentarii de Julio César, y los relatos personales de sus conquistas militares. En algún momento del 2247, Salom, Graham, Calhoun y los demás compañeros se convirtieron en rehenes de la tribu Pies Negros. Mientras que Salo creía que la tribu hacía esto por un rescate, Graham más tarde lo atribuiría a una mala traducción. En este momento la tribu estaba en guerra con otras 7. Fueron superados en número y Salo reconoció su derrota y su desaparición era solo cuestión de tiempo. Negándose a ser destruido con ellos, Salo eligió, en contra de los deseos de sus compañeros, usar su conocimiento para entrenar a la tribu de los Pies Negros en el arte de la guerra. Después de presenciar su falta de primera mano, les mostró cómo limpiar y mantener armas, operar con tácticas de unidades pequeñas, fabricar explosivos y atacar primero a sus enemigos más débiles. Divide et impera, divide y vencerás. Rápidamente los impresionó lo suficiente como para convertirse en su líder, tomando el nombre de César. César introdujo a la tribu en el concepto de guerra total contra las tribus que lo rodeaban. Salo sabía que a pesar de que las tribus siempre habían luchado entre ellas por medio de escaramuzas, consideraba que solo estaban jugando a la guerra. Nunca habían visto la guerra en su estado más destructivo y bárbaro. Primero derrotaron a la más débil de sus enemigos, los Rifker, y esclavizaron a muchos sobrevivientes sanos. Pero Salo hizo con el resto, incluyendo mujeres y niños, fueran brutalmente asesinados, dejando sus restos apilados. Cuando Salo rodeaba al siguiente de los enemigos de los Pies Negros, los Kaibabs, se negaron a rendirse. Salo trajo a un emisario de la tribu para que fuera testigo del destino de la primera tribu. La tribu se rindió en lugar de sufrir la misma muerte. El concepto de la guerra total era un tipo de conflicto totalmente nuevo y aterrador con el que las tribus nunca se habían encontrado antes. Tal brutalidad formaría el núcleo de las tácticas y la filosofía de la Legión. Sorprendentemente, Joshua Graham decidió unirse a Salo como su mano derecha, llegando a ser conocido como el legado Malpais. Mientras que Calhoun fue devuelto a los seguidores para informarle de lo que estaba haciendo, los otros 6 miembros de la expedición fueron asesinados por las autoproclamadas órdenes del emperador. El recién bautizado César formó su legión de las tribus que habían sido conquistadas o habían elegido capitular para evitar la destrucción total. Utilizó el Commentarii como modelo. Después de todo, un analfabeto tribal sabría que no era el César original, y su Roma era simplemente una copia de una civilización que había desaparecido. César eligió el concepto del Imperio Romano como modelo para la legión, debido a sus paralelos a lo que él consideraba el status quo del mundo posapocalíptico. Creía que el concepto del individualismo no tenía lugar para enfrentar los desafíos del páramo.
Ideológicamente, el Imperio Romano también le atrajo por su capacidad de asimilar lo que conquistó. La destrucción de las identidades tribales fue una parte clave de las estrategias a largo plazo de la Legión para la unificación. Tenía la intención de borrar sus identidades individuales y reemplazarlos a todos por una sola cultura monolítica, la Legión. Para 2250, César se había declarado a sí mismo Hijo de Marte, el dios romano de la guerra, y 5 años más tarde estableció su primera capital en las ruinas de Blackstaff. Para 2274 había conquistado la mayoría de las tribus del norte de Arizona, el sudoeste del Colorado, el oeste de Nuevo México y el este de Utah, y se le conoció como el conquistador de las 86 tribus cuya legión nunca había conocido la derrota. La República fue reconocida por César como un adversario digno. Consideraba que su campaña contra la RNC era similar a la de Gaius Julius Caesar, que pasó a tomar el control de la República después de años de campaña contra las tribus de la Galia, tomando el poder para sí mismo después de cruzar el río Rubicón y capturar Roma más de 2000 años antes. Del mismo modo, el nuevo César hizo campaña contra las innumerables tribus del este y cruzaría el río Colorado para comenzar su imparable conquista del oeste y de la RNC. Después de haber logrado destruir una de sus fortificaciones principales en Arizona, Fuerte Arades, y demandar a varios de sus instrumentarios para cortar la línea de suministros hacia el Mojave por la ciudad de Hopkins, objetivo que lograron, aunque no regresaron, las fuerzas de la Legión bajo el mando del legado Malpais marcharon contra la guarnición de la RNC en la presa Hoover, en un intento de tomar el activo estratégico y el cruce del río. En lo que se conoció como la primera batalla de la presa Hoover, el legado Malpais inicialmente tenía la ventaja, capaz de empujar a los defensores de la RNC hacia atrás y dirigir sus fuerzas sobre la presa. Los elementos principales de la RNC, incluidos los miembros del primer batallón de reconocimiento y los guardabosques de la RNC, hicieron un retiro táctico hacia el oeste a través de la presa y hacia la ciudad de Boulder City, mientras que utilizaron su destreza en la puntería para matar a los oficiales de la legión, principalmente centuriones y decani. El legado, incapaz de adaptarse a las nuevas estrategias en combate, decidió ordenar a sus legionarios que acabaran con los guardabosques, sin saber que la RNC les estaba atrapando en Boulder City, colocando explosivos a lo largo de la línea de retirada, llevando a la legión a una trampa. Cuando las fuerzas de la legión entraron en la ciudad, la RNC detonó los explosivos e infligió graves bajas entre las fuerzas de la legión, paralizando su ofensiva. Las fuerzas de la RNC contraatacaron haciéndolos retroceder y finalmente derrotaron a las fuerzas de la legión que huyeron hacia el este sobre la presa. César, enojado por el fracaso de su legado, hizo de él un ejemplo para demostrar que el fracaso no será tolerado ni siquiera por el rango más alto. La guardia pretoriana cubrió el legado Malpais en Brea, le prendieron fuego y lo arrojaron al gran cañón. Tras esto, César ordenó cambiar de estrategia, impidiendo a toda costa la lucha abierta con la RNC, pasando a una guerra de guerrillas, acabando con sus abastecimientos o con pequeñas acciones de subterfugio como el caso del campamento Searchlight, donde detonaron una bomba radiactiva que convirtió a los ocupantes del campamento en necrófagos, haciendo que tuvieran un puesto de avanzada en Cottonwood Cove, o el ataque en Nelson, que estando en inferioridad numérica, arrasaron con los soldados de la RNC al ser tropas nada experimentadas, siendo asesinadas o crucificadas. También se dispuso a conquistar más tribus para reforzar las pérdidas de la primera batalla de la presa Hoover, conquistando o subyugando más tribus. En una de esas tribus reclutó a su nuevo legado Lanius. La tribu se llamaba Ladroscuros, y Lanius era el campeón de esa tribu, a veces emboscando a grupos enteros de legionarios él solo. La legión de César rastreó a los Ladroscuros, aunque cuando supieron que no podrían ganar contra César, eligieron rendirse. Lanius vio ese acto como una traición a la tribu y lo llevó a un frenesí sediento de sangre, matando al cacique y otros 15 de su propia tribu sin ayuda antes de que quedara inconsciente. Cuando Lanius se despertó, la mayor parte de su rostro fue arrancado, y César estaba de pie junto a él. Le ofreció a Lanius un lugar en la legión, y una máscara forjada a la imagen del gran dios Marte, específicamente para él. Lanius aceptó la propuesta de César, pero a cambio quería permiso para matar a los sobrevivientes de su antigua tribu. César exigió que solo matara a los machos adultos.
Desde entonces, Lanius ha llevado a la Legión de César a la victoria sobre 19 tribus y ha liderado la conquista de Colorado. Durante todo este tiempo, César ha estado reuniendo a sus fuerzas en su fuerte en Fortification Hill, cerca de un búnker del señor House con el fin de destruir la maquinaria que hay dentro, pero sin mucho éxito. Para el 2281, César decidió mover ficha y decidió ordenar varios ataques, el cual el más significativo fue el de mostrar la debilidad de la RNC con el ataque a Nipton. Desde su fuerte se dispuso a preparar todo para tomar la presa y posteriormente New Vegas, como su nueva Roma. Aquí es donde comienza toda la trama de Fallon New Vegas. Y con esto concluye la historia de César desde su nacimiento hasta el inicio de Fallon New Vegas. Espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Cuidaros! De Oswald.